Se filtra casting de mai teperoni para pelicula de Marvel. La actriz mexicana aparece Kay buscar incursionare în Hollywood con Marvel, luego de Kay se filtrara un casting Kay hizo para una película. Maite Perroni comenzó su carrera en la exitosa telenovela Rebelde, donde interpretó el personaje de Lupita, que la llevó a unirse al grupo musical Rebelde. Tras varios años de apariciones en telenovelas Y series, tal parece que ha dado el gran salto Y busca incursionar en Hollywood. În rede sociale se a difundit un video, el cual fue publicado primero en YouTube Y posteriormente fue eliminado de la plataforma. En donde se ve a Maite en un casting para una película de Marvel. Según se escucha en el video, y el personaje para el que aplica la actriz es el de la doctora, Elena López Y y el título de la cinta es Plasma. Según fans, y el nombre de la cinta podría hacer referencia a Leilotul, un personaje mutante que pertenece a los cómics de Marvel. Se trata de una arqueóloga con la capacidad de absorber la radiación cósmica y disparar ráfagas de plasma de sus manos. La mutante tiene una estatura de 3 metros y puede levantar hasta 360 kilos de peso. Se desconoce cuando se grabó el video. Hasta el momento Maite no ha hecho alguna declaración al respecto sobre el clip de su casting ni tampoco si es que obtuvo el papel. Y en un futuro la veremos en la pantalla grande dentro del universo de Marvel. Por lo pronto, Maite Perroni protagoniza la serie de Netflix Oscuro Deseo, que ya confirmó una segunda temporada. Además, sigue disfrutando del éxito del concierto virtual, Cero Parecer, junto a sus ex compa, Ceros de RBD. Y el cual se transmitió el fin de semana por el canal de las estrellas.